Bueno, va a caer el primer lomo y vais a ver la diferencia de color, míralo. Esto sí es un rojo de otra historia. Ahora de aquí salen 4 o 5 trozos de pescado totalmente distintos. Vamos a sacar sus partes. Siempre hay que limpiarlo, siempre hay que quitarle el sangallo, que es la parte oscura, que a nadie le gusta comer. Las espinas. Esto sería un lomo bajo, limpio de hueso. De aquí sacamos dos partes del atún. Sacamos el lomo bajo y sacamos la cola blanca simplemente por su color y por diferenciarla. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tarantelo, que es esto, o el lomo bajo, es una de las partes más limpias que hay del atún. En cuestión de venas, de tendones, de tal, lo más limpio, limpio que hay, es pura carne. No tiene nada de tendones ni de nada. Sin embargo, la cola, el atún es un pescado que toda la fuerza la tiene en la cola. Una carne un poco más dura, es una carne un poco más veteada. Es algo que utilizan más para guiso, es otro tipo de comer. Pues tenemos el lomo alto, que de aquí salen. De aquí vamos a sacar tres partes. De aquí sale la cola negra, la parte alta del atún. Y de aquí se nos queda, en principio, se nos va a quedar el lomo alto. De aquí sale descargado y descargamento. Que sería de aquí para arriba el descargado, de aquí para abajo el descargamento. A esto se le quitaría la piel. Si se queda quieto el lomo. Pues aquí tendríamos el solomillo del atún y aquí tendríamos el descargamento, que sería la parte con la que utilizan para hacer la mojama. Lo más cómodo, lo más seco, cortan en línea, planchan con sal, le dan las horas oportunas que le tengan que dar, lo cuelgan al zoo y evitar que la mosca, coloquialmente hablando, lo cague la mosca. Una vez que la mosca lo pique, se carga el atún y hay que tirarlo, porque le mete larva y tal, y eso es un proceso muy, muy, muy elaborado, con muchísima vigilancia. Hoy día no, hoy día hay cámaras preparadas para esto, para que haga un secado. Antiguamente ya sabemos que iba todo a mano y era todo un poco más complicado. Pues esas serían las partes que salen del lomo bajo y del lomo alto. Y nos queda medio pescado, que es prácticamente por lo mismo que aquello. Lo vamos a dejar entero ya para trabajarlo. Y lo vamos a sacar. Espero que el mago de la cocina os deleite y que sea una buena noche, que la playa la tenéis maravillosa para disfrutarlo todo lo que queráis. Pues nada, familia, muchísimas gracias. Ahora cuando me toca a mí, ahora me meto yo en cocina y os voy a preparar los platos que voy a degustar. Vamos a empezar con un tartar de atún. Vamos a seguir con un tataki. El tercer plato va a ser una alcachofa al sombrero, que es una alcachofa con ventresca y kimchi. El cuarto plato es unos pimientos caramelizados que viene con base por abajo, con un lomo. Y terminamos con una tuna romero, que viene con una esencia de romero y un aire de romero. Y nada, espero que os guste y a disfrutar. Gracias ante todo, dar las gracias a la Escuela de Hostelería de Málaga, que nos han cedido también dos chicas para hoy, para que estén con nosotros. Y sobre todo a mi padre, que está por ahí, que sin él no hubiera sido nada de esto posible, que lleva ya 30 años pegado él en la cocina y gracias a Dios todo esto se lo debo a él. Muchísimas gracias, familia. Bueno, vamos a ir a escuchar a Carlos Piñero con esta demostración que ha hecho de lo que es el verdadero ronqueo, que también es el espiece del atún, que lo vemos aquí, ya estas piezas limpias, precioso. También se le llama el cerdo del mar, porque se aprovecha todo, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ha sido. Muy buenas noches. Pues nada, os explico un poco lo que es el proceso del atún. Ya como tú has dicho, es el cerdo del mar, porque se le aprovecha todo. Si estás viendo
Tenemos la mojama, tenemos lomo alto, tenemos tarantelo, tenemos ventresca, morrillo. Sacamos todo lo que es las partes del atún y luego hacemos unos menús de degustación, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer 5 platos de degustación. Como hemos comentado antes, tenemos un tartar, un tataki, hay atún al romero, atún al pimiento y un plato nuevo que hemos sacado para el sombrero especial, que hemos hecho una alcachofa simulando un sombrero. Le hemos dado la vuelta a la alcachofa y hemos hecho simulándole el sombrero para ellos con ventresca, un poquito de kimchi, un poquito, potenciar un poco el tema del atún y potenciar todo un poco. Ahora también hablaremos con David, que hemos hecho un tema de Andalucía gastronómica, para hacer un poco de hincapié a todas estas cosas nuestras, que creo que no. Gracias a Dios ahora ya no paramos, tenemos en Albacete, tenemos en Murcia, tenemos en Oviedo, ya no paramos de hacer ronqueos y tenemos muchísimos eventos y estamos detrás de una escuela de hostelería andaluza que queremos montar en China también, que estamos también con un proceso ahí. Me voy de reportera con vosotros, ¿eh? No paramos, la verdad que gracias a Dios las cosas están saliendo muy bien. ¿Qué más de este atún, con todo pesado Ha pasado, ha sido que hemos tenido un poco de problemas, porque con el tema del tiempo, no sé qué, no había bichos grandes, entonces lo que hemos hecho, hemos traído dos de 70, uno de 70 y uno de 90 kilos, y hemos abierto dos. Que lo que pasa es que hemos traído uno de almadraba y uno salvaje, para que vieran lo que es la comparación de un atún y del otro. Hemos abierto uno primero de salvaje y ahora hemos abierto el de almadraba. Nada, es lo que te he comentado, tenemos ventresca, tenemos lomo alto, lomo bajo. La verdad que si miras el color del atún, tiene un atún espectacular, un color rojo, rojo, rojo. Una maravilla, porque hemos visto Madrid Fusión, sí. El jamón también, ¿no? El jamón del mar, ¿no? El jamón del mar. Cocino delante y luego el cocino Ángel León, cocino delante, que venía con Petaca Chico, que lo han presentado en Petaca Chico. Y después de ellos cociné yo, que también estaba cocinando unas cosas de rulo malagueño, que también una cosita con sabor a Málaga, que este año hemos estado. Este año hemos estado en Madrid Fusión y hemos presentado un poco el producto nuestro malagueño. Hemos hecho con Antonio García Aguri, hemos hecho un poco un street tartar de rulo malagueño. O sea que lo vi lo que me estás comentando, lo vi cómo lo hacían, probé cómo era y es espectacular, es una cosa muy, muy espectacular. Es como llegar antes de llegar a la mojama, han terminado el proceso antes de llegar a mojama y sacan el atún, vaya, como un jamón, igual que un jamón. La verdad que sí. Es un espectáculo. Ya, a ver si lo probamos próximamente. Soy privilegiado de los pocos que lo he llegado a probar todavía. La verdad que es muy contento. Sí, sí, seguro. Nosotros seguro empezaremos a comercializar con Petaca también, sí. Seguro. Enhorabuena, que me alegro mucho. Gracias. Y vamos a ver si hablamos con David también, que nos cuente también. Ahora pasamos con él. Un placer gracias. Estar con vosotros, gracias. Bueno, y por supuesto, esta velada hay que amenizarla con música y lo va a hacer Monty, que nos encanta. Además, anima mucho siempre todos los eventos. Monty, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empezar para amenizar esta velada con algún tema alegre, flamenquito, que pegue con el clima y con la temperatura que tenemos y con el olor, con la Feria de Marbella también. Sí, nunca sé exactamente cuál, pero con una sevillana o una rumbita seguro. ¿Cómo se presenta la temporada para ti? Que yo sé que los artistas también lo habéis pasado muy mal con esto del COVID. Bien, la verdad que yo creo que esto de la recrecida va a venir bien a todos, ¿no? A todos los oficios. A mí me está yendo bien ahora, igual que a todos los negocios, a la gente que canta también. Gracias a Dios. Creo que hoy están todos los grupos locales tocando. Así que. Gracias a ti. Que tenga buena temporada, Monty. Gracias a vosotros. Estáis siempre ahí en todos lados, apoyándonos. Gracias. Bueno, David Canca, que me tiene informado de todo lo que pasa aquí en Marbella y fuera también, así que nosotros somos seguidores suyos, tú lo sabes, que te admiramos, sois unos artistas, cada vez estáis creando, innovando, haciendo que la gente disfrute y nosotros aprendemos mucho también, así que me alegro mucho. Ya en primer lugar, me ha encantado esta demostración que habéis hecho. Cuéntame un poquito cómo se presenta ya la temporada. Bueno, se presenta bien, se presenta muy bien, gracias a gente como El Sombrero que nos deja hacer estas cositas, ¿no? Estas maravillosas cosas, imagínate hacer un ronqueo en plena playa, ¿no? Y ahora pues, como sabes, con Andalucía por delante, con Andalucía gastronómica, y vamos a seguir, estamos buscando el mejor cocinero, estamos buscando el mejor salmoreo en Andalucía, tenemos en Estepona, como bien sabes, un evento muy bueno para buscando la mejor tapa andaluza, vamos a hacer otro ronqueo en la terraza, en el Tap Garden, tenemos también que visitar a Sevilla pronto, tenemos que viajar a Cádiz, y la idea es seguir captando gente que quiera potenciar Andalucía, ayudar, apoyar, fomentar la cocina andaluza, las recetas de la abuela y que respeten mucho la cocina nuestra, ¿no? Y Andalucía tiene que ir por delante y tenemos que conseguirlo. Bueno, yo he visto que habéis salido reforzados, ¿eh? Sí. Esos artistas que lleváis dentro, ¿no? Con una fuerza increíble y no vaya a parar. Lo intentamos reforzarnos en cada momento, intentamos siempre captar buena gente, intentamos que haya buena sintonía, ¿no? Buena sintonía y que no seamos solo cocineros, ¿no? Que Andalucía no solo cocina. Tenemos productores, tenemos proveedores de frutas, verduras, comerciantes que necesitan apoyo, necesitan ayuda y para eso estamos y para eso hemos nacido. Bueno, cuéntame un poquito.
poquito de este atún maravilloso. Que ¿a ti qué parte es la que tú prefieres para trabajar en cocina? Yo sinceramente soy muy defensor de la ventresca, ¿no? Me gusta mucho la grasa de la ventresca, me gusta mucho el jugo que da, el juego que da y el jugo que tiene. Y a partir de ahí yo también me como el corazón de atún, que todo el mundo se lo come. La palpatana también es una buena parte del atún. Y el lomo alto, ¿no? Que el lomo alto al final en lo comercial es donde la gente ve más el rojo del atún, donde la gente disfruta, pero el atún es bueno en todas las partes. Hasta la cabeza, esto es como el cerdo, es nuestro cerdo ibérico de la mar. Bueno, y hablando de cerdo, ¿has probado ya el jamón de mar que del atún, de que se presentó en Madrid Fusión? Sí, lo probé, lo probé. El jamón de mar es un buen y muy buen invento del señor Ángel León y creo que cuando el IMAX de lo saque mucho más adelante y esté más curadito, mejor, nos estaremos comiendo una buena mojama a cuchillo y podremos decir que tenemos el mejor jamón de la mar de España. Sabes que te vamos a seguir, yo sé que tenéis muchas cositas, así que os seguiremos y aprenderemos con vosotros de toda esta gastronomía y estos productos buenos, naturales del Mediterráneo que tenemos aquí divino. Gracias. Gracias a ustedes siempre por ayudarnos, apoyarnos y estar con nosotros. Bueno, hablamos con Tony, que va a ser portavoz hoy aquí del sombrero, que esto es para quitarse el sombrero realmente, totalmente, vamos, como dicen los franceses, ¿no? Chapó, ¿no? Por esta jornada. Cuéntame un poquito cómo se presenta la temporada y de esta iniciativa que habéis tenido también. Pues mira, la temporada se presenta, la verdad que bastante positiva. Para los días de pandemia que hemos tenido y demás, la verdad que tenemos buenas expectativas de lo que se va a presentar el verano. La verdad que hay muchísima afluencia de gente y ya era hora que esto levantara cabeza, porque la verdad que está siendo bastante duro, y sobre todo para el tema de la hostelería. Había arrancado fuerte, ¿no? Sí, hoy que es día de San Benavé, además con música. ¿Vais a tener también noches temáticas o almuerzos temáticos con música este verano? Sí, sí, nosotros en principio todos los días, los jueves, o sea, los sábados y domingos al mediodía tenemos música en directo. La verdad que desde que hemos empezado el Día del Padre hacia adelante, todos los días tenemos eventos musicales. Y bueno, y hoy como es el Día de San Benavé, pues para darle algo de diferente, ya que no podemos hacer feria, que nos han quitado, pues entonces para aprovechar y darle algo diferente, hemos aprovechado para hacer el ronqueo aquí en el restaurante. Después de 48 años, yo creo que algún gesto para romper los esquemas aquí en Marbella, pues qué mejor que esto, ¿no? La verdad que hacía falta. Lo bueno hubiera sido que se hubieran puesto todos los chiringuitos de acuerdo, toda la playa entera, y hubiéramos hecho algo grande, algo gordo, todos juntos, y haber roto ya los esquemas, pues... Esto seguro que se anima. A ver, ojalá que para el año que viene que hagamos el segundo ronqueo esté un poquito más sincronizado todo, el ayuntamiento nos apoye, todo el mundo se vuelque con nosotros y nada, y a disfrutar del turismo, que eso se trata, ¿no? Todo lo que sea darle a Marbella algo más novedoso, pues eso es lo que queremos hacer, vaya. Los que nos estén viendo fuera, que también los vemos por las redes sociales, aquí en Marbella tenemos lo mejor de lo mejor. Bueno, para quitarse el sombrero, gracias. Bueno, disfruta, y viva San Bernabé. Saludos. Saludo. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí un matrimonio muy conocido aquí en la Costa del Sol, ellos también son empresarios y ellos entienden mucho de gastronomía y sobre todo de productos buenos del Mediterráneo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido esta demostración de ronqueo? Sobre todo muy instructivo, impresionante, me encantó cómo lo despiezaron, me encantó cómo lo cortaron. La verdad es que es una experiencia única en el mundo, ¿no? Somos afortunados de vivir acá. Bueno, yo he escuchado en una entrevista que decía, no, próximamente tenemos algo en el gaucho. Y digo, esto lo conozco yo. No, hay cosas que no se hacen en el gaucho, ¿no? Y hay que apoyar, y hay que, a Monti un gran amigo, hay que apoyar las iniciativas de otros restaurantes, no solo mirar por uno, siempre estar intentando unirse al resto para lograr sinergia y sobre todo apoyar y apoyarnos. Bueno, fijaros que vosotros habéis montado recientemente también un negocio en Puerto Banús, que tiene que ver mucho con los sushi, con comida de pescado, porque el atún va muy bien también con los sushi. Sí, por eso nos interesó tanto. Mira, que somos tan afortunados, como decía Humberto, de tener acá la almadraba, ¿no? Aquí al lado. Es que es una pieza increíble lo que acabamos de ver acá ahora. Y los niños. Es una experiencia muy, muy bonita. Que gente pagaría millones, ¿no? Para ver esto. Hoy día veníamos de Sevilla con los girasoles. Maravilloso Andalucía, de verdad. Próximamente tenemos gaucho bis,
¿quién sabe? Porque al ritmo que vais, ¿quién sabe? Bueno, disfrutar. Es muy dura la restauración. Para el que la conozca, es muy dura la restauración, pero hay gente que dice que es esclavista y yo digo que es adictiva. Bueno, que les guste, soy trabajador como vosotros, seguro. Bueno, que disfrutéis de la jornada y nos vemos próximamente ahí también en el Gaucho. Gracias. Todavía sin sueño,
entrego mi carta y me abro todo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la risa que arranca mi mirada. Y tan deprisa y tan extraña yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes la entraña, te marco una araña, te sobro campaña, una habitación. En la mañana despierto, no tengo alas, yo quiero dormir, todavía sin sueño, me regalo un profundo, un solo bien empeño, porque no son de este mundo.